Ángel Ambrosio, y ya estoy aquí con otro video. La verdad, les debo de confesar que estoy... Déjenme algo para atrás. Estoy un poco enojado, y estoy un poco triste, y estoy un poco molesto. Y no con ustedes, sino con YouTube. Ahí les voy a explicar por qué. Mi video pasado, el de consejos inútiles para olvidar a tu ex, lo subí aproximadamente el miércoles o el jueves por la noche, no recuerdo bien. Para esto, cuando un video empieza a ser popular, que no quiere decir que yo sea popular con mis videos, pero con este video sumó en un corto tiempo más de 300 visitas, ¿no? Entonces, para YouTube, a partir de las 301 visitas, detiene el marcador. Esto para empezar a contar los videos, para empezar a contar, perdón, las visitas, y asegurarse que es un video popular y que todas las visitas son reales. Yo no dudo que mis visitas sean reales, porque ustedes son reales, ¿no? Entonces, bloqueó mi video 4 días, que nunca hace eso. Entonces lo bloqueó más 301 visitas por 4 días. Eso quiere decir que a partir de ahí empecé a contar las visitas minuciosamente. Y a partir de que lo bloqueó, yo empecé a recibir mensajes de ustedes, comentarios, que le daban like, que se suscribían al canal. Entonces era gente que lo estaba visitando en mi video. Cuando por fin desbloqueó el contador de visitas, resulta que yo no llevaba ni 300 visitas, llevaba aproximadamente 180 y 200 visitas. Es donde me pregunto, ¿y las 300 visitas que ya llevaba el día que lo subí, más los 4 días que lo reproducieron, cuántas visitas llevaríamos? Si mis videos, el mínimo que logran una semana son 2000 visitas, que para mí eso es mucho y se los agradezco, ¿cómo era posible que llevara 200 visitas? Entonces eso me puso muy muy triste, y les agradezco a todos los que lo han seguido reproduciendo, aunque se ve muy feo ese videito porque tiene muy poquitas reproducciones, pero ese es mi enojo con YouTube porque me borraron visitas. ¿Qué onda? Pero vamos hablando con este video. La verdad es que ya estamos en un maldito fleco. La verdad es que ya estamos en una época donde hay muchas, muchas fiestas y nos tenemos que ver siempre guapas, siempre arregladas. Entonces, muchas ya saben esta técnica, muchas no, y les voy a enseñar a peinar pelucas, o sea, a rizarlas, a ondularlas de tres maneras diferentes. Ojalá les guste, ojalá lo puedan hacer. De verdad que es muy sencillo, el único trabajo es que es muy laborioso, pero es algo muy, muy rápido, así como este video. Entonces, espero les guste. Cómo peino las pelucas yo para que ustedes lo puedan hacer y se les haga muy, 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 muy fácil. Entonces vamos a comenzar con este video. Esto es lo que vamos a necesitar para peinar nuestras pelucas. Necesitamos una cacerola. También necesitamos agua. Más agua, o sea, esto nada más es el ejemplo, ¿eh? Obvio necesitamos pelucas porque si no, ¿qué vamos a peinar? Necesitamos liguitas para... de esas chiquititas de cabello. Necesitamos ligas. Necesitamos también tubos. Tubos de estos, que son tubos eléctricos, que los venden en el centro, en la calle de Alhóndiga. Que yo creo que es el mejor invento que pudieron haber hecho, porque te salvan de los mejores apuros cuando quieres peinar una peluca. Y también necesitamos tubos de estos, porque las vamos a peinar de tres diferentes maneras. Entonces esto es lo que necesitamos. Ojalá lo tengan, y si no lo consiguen, ¿eh? Ya que tenemos todas las cosas que vamos a necesitar, debemos de poner el agua a calentarse, casi a punto de hervir, o sea que no hierva, solamente que esté muy muy caliente. Y lo primero que vamos a hacer, y el método más sencillo, es trenzar una peluca. Esperen. La vamos a dividir por sesiones. Ustedes van a decidir qué tan gruesos quieren lo ondulado, o qué tan cerrado o qué tan suelto lo quieren. O sea, deben de decidir el grosor de las trenzas. Yo estoy en la trenza y me adelanté, porque si no hacía, aquí me iba a tardar horas, ¿verdad? Entonces, vamos a trenzarla, así. La otra manera para hacer el rizo parecido a este, es entubarla. Igual, con esos tubitos que usaba doña Florinda, los que se ponen en el fleco, la señora, la vamos a entubar toda. Igual van a decidir por sesiones. Esto sí les recomiendo que los hagan un poco gruesos para que les queden así, no les quede como rizo de quinceañera. Entonces la vamos a entubar toda. Toda, 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 toda. La dividen por sesiones y las entuban. Ya ven que traen los tubos un plastiquito. Yo la verdad es que no los tengo ahorita, por eso les puse las pinzas, pero tienen el plastiquito con el que se aprietan mucho mejor. Ya que la hayan entubado toda, tenemos que hacer esto, ¿ok? Tanto la peluca de trenzas como estos tubos vamos a ocupar el agua caliente. Así que tenemos que hacer esto. Chéquenlo.
puesto en mi tubo. Ya que hayamos puesto las pelucas en agua, tenemos que dejarlas secar. Esto es lo tardado, aproximadamente. Ay, me pegué. Se tarda un día o un día aproximadamente si lo dejas a la luz del sol. O con secadora queda mejor, las pueden echar aire con la secadora. O si tienen lavadora que ya tienen así para secar o centrifugado, los ponen ahí y le ponen el proceso de secar para que sea más rápido. Y la tercera, yo creo que este es el invento más hermoso que pueden haber hecho. Esos son los más típicos, no los tienen, se los compren, pero ya con la especie de alguien. Pero si los tienen, los pueden comprar de verdad, porque tienen mucha, mucha cuidad. Los conectan a la luz, los dejan encima, que están unos 15 minutos, pero luego porque me queman. Y luego les van a decir, no es el chino. ¿No? Y no queman las pelucas, la ventaja de estos tubos, como son sintéticas, no las queman, no las hacen como chicharrón, ¿no? Otra cosa, eso, no deben dejar muy, muy caliente el agua, pero cuando están casi pronto y viendo el agua, lo que hacen las pelucas que están es que las cenizas, como si estuvieran candosas o como si estuvieran sucias, y ya no, casi ya no lo pasa eso, ¿no? Entonces les decía que con los tubos calientes, pues es más práctico, ¿no? Porque ya te queda el chino, o ya te queda ondulado, y te quedan así. Esta peluca la venden con los tubos calientes, igual les digo, los enredas. Traen unos protectores para que los embones, y te queda perfecto el chino. De verdad es que yo soy lo que más amo, lo que más me saca de un apuro, con lo que pongo las pelucas así súper rápido, que son con los tubos calientes. Pero ahora vamos a ver cómo quedaron las otras, a ver qué tal se van a ver. Vamos a probárnoslas, a ver ustedes deciden cuál es el chino que más les gustaba. Este chino es el de los tubos calientes, así que ya lo vieron. Vale, vamos a ver cómo se ven los otros chinos. Procuren deshacer el chino, bueno, desenrollar el tubo por el lado que lo enrollaron, porque si no se les va a enredar muy feo y ya no van a lucir padres. Entonces recuerden el lado para el que lo desenrollaron y así tienen que deshacer los chinos, ¿vale? Vamos a desenredar todavía, no vamos a desentubar toda esta, a ver cómo nos queda y nos la probamos. Igual, ya que estén secas estas pelucas, vamos a deshacer las trenzas una por una y con mucho cuidado para no hacerles... ¿cómo se dice? Frizz, o sea, para que no se vayan enredadas. Con mucho cuidado deben desenredar cada trenza. Chicas TV, como vieron el video de hoy fue muy muy rápido, es algo muy sencillo, ojalá les haya servido cómo peinar las pelucas, ojalá se les haga muy fácil peinarlas y de verdad si les gustó ya saben las reglas, por favor, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse porfas, si no vieron el video pasado les ruego que lo reproduzcan y si ya lo vieron por favor reproduzcámoslo otra vez, por favor háganme ese favor, los quiero mucho, muchas gracias por verme, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por agregarme a Facebook, de verdad muchas muchas gracias. Se siente bien padre, ojalá cada vez seamos más, pero con los poquitos que somos se siente bien padre que les guste lo que hago, de verdad muchas gracias, les mando un beso tototototote, disfruten de estas fechas, yo seguiré subiendo videos en estos días, bueno, los miércoles o los jueves, así que también les voy a dar un mensaje de Navidad, espero pensar algo bonito para decirles, pero de verdad muchas gracias, espero les haya gustado mi nuevo fondo, me ayudó mi novio a pintar. Y bueno, pues nos vemos la otra semana. Los quiero mucho, muchas gracias, adiós. Vamos a comprar una pulmonía, venga. Cállate, maldito.